Un lanzacohetes múltiple es un tipo de sistema de artillería de cohetes no guiada. Al igual que otras artillerías de cohetes, los lanzacohetes múltiples tienen menos precisión y una menor cadencia de disparo que las baterías de cañones tradicionales. Sin embargo, al ser múltiples, tienen la capacidad de poder lanzar simultáneamente muchos cientos de kilogramos de explosivo, con un efecto devastador. En el video de hoy, veremos los 5 mejores sistemas de lanzacohetes múltiples operados en América Latina. ¡Comencemos! Número 5. CP-30 El Lanzacohetes Múltiple CP-30 es un desarrollo llevado adelante en forma conjunta con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y Personal y diversos medios de las Fuerzas Armadas Argentinas. El sistema Lanzacohetes Múltiple CP-30 es un sistema de arma de saturación superficie-superficie para la neutralización de objetivos como fuerzas blindadas, motorizadas, puestos de comando, pistas de aterrizaje, instalaciones logísticas y otros. También puede cumplir funciones de contrabatería. Puede disparar cohetes CP-30 de 127mm, los cohetes Pampero de 105mm, agregando sabots entre los cohetes y el tubo lanzador, y los Sapva de 127mm. Existen dos versiones: una con la cohetera sobre un semiremolque y la segunda montada sobre un camión Fiat 697N. Dispone de un sistema automático de entrada en batería. Posee 30 kilómetros de alcance, modular, automatizado y con capacidad de desplazamiento rápido. El sistema CP-30 puede disparar un cohete cada medio segundo desde cualquier módulo, pudiendo ser lanzado la salva de 27 cohetes en un tiempo inferior a los 15 segundos. Por lo demás, tiene la movilidad y rapidez de un vehículo todoterreno, pudiendo ocupar posición, apuntar y disparar en contados minutos y segundos, dejar la posición para evitar los efectos del fuego contrario. Número 4. Tipo 90B. El tipo 90B es un sistema de lanzamiento múltiples de cohetes 6x6, desarrollado por China en 1995, derivado del sistema soviético BM-21 Grad y con la capacidad de integrar un módulo de recarga con 40 cohetes que permite recarga en menos de 3 minutos. Dependiendo del tipo de cohete utilizado, el rango de tipo 90 varía entre 20 y 40 kilómetros. El sistema de disparo eléctrico dispara los cohetes no guiados ya sea por separado o en una salva con 0,5 segundos entre rondas. El sistema comprende un dispositivo de encendido eléctrico, dispositivo de disparo a distancia y contacto de encendido, y los cables. El disparo se puede realizar tanto desde la cabina del conductor o de forma remota fuera del vehículo. Fue adquirido por el ejército peruano en el año 2015, en un total de 27 unidades. Número 3. SLM Famae. El FAMAE es un sistema de lanzacohetes múltiple montado sobre un camión MAN 6x6 con capacidad de lanzar cohetes de 160mm y 306mm. Fue desarrollado por fábricas y maestranzas del ejército de Chile FAMAE y diseñado para reemplazar al cohete Rayo. Este proyecto se puso en marcha el año 2011 para terminar con su desarrollo y posterior producción el año 2014. Desarrollado inicialmente en colaboración con Industrias Militares de Israel, IMI, y la empresa chilena Desarrollos de Automatización, DESA, la plataforma SLM consiste en un camión MAN con tracción a las seis ruedas y una unidad de lanzamiento adaptable instalada en la parte superior, que incorpora el sistema de control de fuego desarrollado por Neculpan DESA. Para el desarrollo del SLM se utilizaron como ejemplo dos armas de IMI, el cohete de artillería de 160 milímetros acular de alta precisión, que lleva una carga explosiva de 35 kilogramos. Tiene un margen de error de 10 metros, mucho menos que los 18,7 metros del cohete del Rayo. Además, posee misiles guiados de alcance extendido de 306 milímetros, con una carga explosiva de 120 kilogramos. Tiene un alcance máximo de 150 kilómetros y un margen de error de 1,4 metros. Número 2. BM-30 Smerch. En el mes de septiembre del año 2009, Venezuela adquirió a Rusia lanzacohetes múltiples BM-30. El alcance del Smerch es variable, de 20 a 70 kilómetros. En algunas modificaciones llega a unos 100 kilómetros, mientras que el área que cubre una salva de 12 misiles suyos es realmente gigantesca: 67 hectáreas. Un cohete del Smerch pesa 800 kilogramos. El peso de su munición es de 280 kilogramos. La cabeza del misil está cargada con 72 submuniciones de 2 kilos de peso cada una. El ángulo de arribada es totalmente vertical de 90 grados, hecho que se ha logrado mediante un sistema de paracaídas a diferencia de proyectiles convencionales, cuyo ángulo de impacto normalmente varía entre 30 y 60 grados. Una verdadera lluvia de estos pequeños proyectiles convierte una especie de colador los techos de vehículos blindados, carros de combate cañones autopropulsados e incluso los compartimientos de motor de tanques, la parte más vulnerable de los últimos. El sistema usa también otros tipos de cargas de combate, minas antipersonal y antitanque, cargas incendiarias, termobáricas e inteligentes, es decir, capaces de localizar su blanco individual. Actualmente el país bolivariano opera una docena de estos sistemas. Número 1. Astros 2. El Astros 2 es un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples fabricados por la empresa brasileña Avibras. Este sistema posee una capacidad de disparo de distancias desde 9 km hasta 300 km, pudiéndosele emplazar diferentes tipos de calibres de cohetes, bastando apenas cambiar las cápsulas en donde son disparados dichos cohetes. Se emplea para abatir blancos de gran importancia en el campo de batalla y a los objetivos estratégicos que se solicite a pesar de ser ampliamente desplegado en sistemas de defensa terrestre puede ser también utilizado en la defensa del litoral el sistema de artillería de cohetes dispone desde el inicio un sistema de control de tiro fileguard de origen suizo y que es de fabricación local este sistema analiza la trayectoria de uno de los proyectiles de prueba que explota en el aire y luego de su arribo sobre la base de su leve eco para no alertar al enemigo se calcula automáticamente la posición óptima de disposición en el campo de combate de los lanzadores el mayor reconocimiento de las capacidades del sistema Astros tal vez haya sido hecho por las fuerzas norteamericanas, cuando en la guerra del Golfo de 1991 dijeron que si fueran usadas para las fuerzas iraquíes sería un grave problema. Lo citado anteriormente por parte de los mandos norteamericanos fue el mejor reconocimiento de las capacidades y la letalidad de dicho sistema que pudiendo ser utilizado, podría con su alcance y capacidad destructiva alejar o abatir grandes blancos y numerosas unidades que se preparaban para la operación Tormenta del Desierto. Y bueno, garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga.